Que cuando este tema se lleve al recinto sea para que haya un código de faltas que asegure la tripartición de derechos, que asegure la defensa letrada, que elimine todo vestigio de estigmatización de la pobreza, que nunca más en Córdoba se detenga a un joven por portación de rostro, que no haya más detenciones preventivas, que no haya más abuso policial. Creemos que hay tres ejes centrales sobre los que hay que trabajar, que es el juzgamiento, alguna de las figuras y la defensa. Son tres, los grandes tres ejes que nos parecen que hay que reformular. Agregan figuras que son realmente... que atacan las libertades democráticas, el derecho a manifestarse con un cartel, el derecho a movilizarse, a hacer piquetes, que son los métodos que utilizan los trabajadores y los sectores populares, no nos parece correcto, entonces vamos a rechazar. Por ejemplo, nos parece un avance que sea un ayudante fiscal, pese a que no tiene facultades juzgadoras, el que divide entre quien investiga y quien juzga. Un avance lo que hay hoy, que hoy te investiga y te juzga un propio policía en la aplicación del código de convivencia. Nos parece un avance. Ahora, si no hay presupuesto para designar más ayudantes fiscales, eso es un avance que va a estar en el plano de la ley, pero no en el plano de los hechos, porque hoy las unidades judiciales tienen los ayudantes fiscales absolutamente abarrotados. El riesgo que tenemos, que si no encontramos los consensos, va a seguir rigiendo el actual código de falta. Y la verdad que en lugar de buscar un salto cualitativo de mayor garantismo, mayor institucionalidad, menos discrecionalidad, menos arbitrariedad, vamos a seguir estando con este código que realmente tiene una rémora de la dictadura. A veces que si nosotros queremos superar esto, tenemos que tratar de poner la voluntad política y encontrar los consensos necesarios.